Y en más información, Los Ángeles Azules eligieron Yucatán para así ir de plaza en plaza, enmarcando sus canciones en las principales playas, cenotes, haciendas y sitios históricos de la ciudad. Esto como parte de la primera parada de su nuevo material discográfico. La agrupación proveniente de Iztapalapa, en la Ciudad de México, presentó su nueva producción que saldrá a la venta este viernes y contó con la participación de reconocidos intérpretes como Natalia Lafourcade, Alex Sintec, Ana Torroja, Hash, Yuri, Miguel Bosé, entre otros. Este material discográfico, conformado por 13 temas, fue grabado en diferentes locaciones del Puerto de Progreso, el Gran Museo del Mundo Maya de Mérida, entre otros, y aquí le vamos a presentar un fragmento de este.